Buenas noches a todos. Muchísimas gracias primero por venir acá. Estamos súper contentos de estar acá en León, una ciudad hermosa. Este auditorio que es increíble. A veces es raro encontrar lugares así. Pero quería simplemente hacer una nota corta del programa de esta noche, porque ustedes se preguntarán si hacemos mucho de tango y piazzolla, ¿por qué empezamos con Bach? En realidad, la idea del programa de esta noche es tocar la música piazzolla como elemento referencial, pero ir para atrás y para adelante. O sea, para atrás, tocando música de Bach, porque, como ustedes saben, piazzolla fue un personaje muy importante en la historia del tango, porque buscó elementos en el tango y la música clásica que lo llevó a un nivel más sofisticado al tango. Y para él, uno de sus grandes maestros, digamos, de composición fue Bach. Y de hecho hay mucha influencia en su música de Bach. Entonces decidimos tocar esta obra. Y la segunda obra del programa es Invierno porteño de las cuatro estaciones, donde ustedes van a notar que hay algunas influencias compositivas de Bach. También vamos a hacer obras de compositores, tres compositores argentinos, que escriben música contemporánea y de tango, pero también tienen mucha influencia de la música clásica y naturalmente de piazzolla. Así que bueno, espero que lo disfruten. Thank you.
Buenas noches. Un detalle más del programa es que el orden ha cambiado un poco, simplemente para su placer y su disfrutar, ¿no? Bueno, mi español no es perfecto, discúlpenme. La próxima obra va a ser del compositor Fernando Otero, la que se llama Globalización, y después vamos a seguir con Milonga del Ángel. Gracias.
Con la obra de Richard Galliano, un bandoneista y acordeonista francés que escribió este tango folclore, muy inspirado de Piazzolla y contemporáneo. Thank you.
regresás a Buenos Aires un poco contramano, que se hace con la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual, en un lugar de la avenida Quintana o en una fonda del Bajo. Pero el músico y el poeta sentimos la cosa de esa canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro. Porque allí comiendo un bife nos nació una vez el descubrir en una punta de un mantel de papel la carita silenciosa y alucinada del que iba a ser su protagonista. Era, sí, uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa vendiendo flores, con el fajo de billete en el bolsillo y un qué sé yo de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo, tratando de seguir el rastro de ese diminuto personaje trágico, hicimos este valsecito con sabor a fábula porteña. Thank you.
tocar se llama Chiquilín de Bachín por Astor Piazzolla, arreglado por Jeremía acá presente. Y la que vamos a tocar ahora es de un compositor vibrafonista argentino que la compuso, o la es una obra suya que rearregló para este ensamble, que se llama La Calesita con Óxido.
Thank you.
La próxima obra se llama Ojos Negros, que es un tango tradicional argentino, de Greco, pero fue arreglado por un excelente compositor y bandoneonista argentino, Marcelo Nisiman, que vive en Suiza, y también su música es muy influenciada por Piazzolla y por un vocabulario un poquito más contemporáneo. Thank you.
Seguramente esa pieza es familiar, esa es Oblivion de Astor Piazzolla, un tema muy conocido. Y esta es la última pieza, ¿no? No la tengo que introducir, seguramente la conocen y está escrito en pergamino.
Thank you.